¿Seguirás filmando leyendas? Yo quiero pensar que la propiedad sigue dando para mucho material, para mucho, mucho material. Yo siento que ya mi ciclo, de alguna forma, y esto es algo bien interesante, para mí este... la gente que vio la leyenda del Nahual, eso fue hace casi 11 años, un poquitito más de 10 años, pues eran chavos entre 6 y 10 años. Esas gentes ahorita tienen 16, 20 años. Entonces, de alguna forma, ellos han seguido y han sido muy fieles a la marca. Sí. Y, pues, sí. Y entonces, de alguna manera queremos regresarles toda esta fidelidad. La película, de alguna forma, hace un recuento de lo que ha pasado con Leo San Juan. Explica muchas cosas que no se habían explicado de Leo San Juan. Y de alguna forma, Leo San Juan como que está pasando a otra etapa. Ya está dejando de ser un niño. Uh-huh. Y tiene que pasar otra etapa. Y entonces, como tal, como niño, tienes que dejar atrás ciertas cosas, ¿no? Esa es parte de la madurez. Algo que yo no sé lo que sea la madurez, pero... pero te la imaginas. Ajá, y la madurez implica un poco como dejar atrás ciertas cosas. Eso incluye a sus amigos. Entonces, está bien interesante porque la película gira justamente alrededor del cambio. Y de dejar atrás lo que eras. Para empezar a ser alguien más, alguien distinto. Alguien distinto. Entonces, de alguna forma, yo siento que el público está ahí. También ellos tienen que sentir otras cosas. Leo San Juan lo tiene que hacer. Y finalmente yo también, yo siento que la propiedad puede dar para muchas cosas, pero yo siento que yo ya tuve que dar, yo ya di lo que tenía que dar y esperamos que venga alguien más con mejores ideas y lo lleve a otro lugar.